bueno, era del, cuando comenzaba realmente diseño gráfico, había dos alumnos de diseño gráfico, no había más. Y ahora que hay cientos, ¿no? No había más. Pero ahí fue cuando se comenzó. Bueno. De cierta manera, nosotros éramos ya conocidos por todos ellos, por todos los diseñadores de aquí. Pues Cuba era como un punto de atención en el mundo del diseño y sobre todo en América Latina, ¿no? Y por supuesto, pues todos los diseñadores, de cierta manera, por lo menos conocían nuestro trabajo, por lo menos conocían los carteles que se hacían. Tuvimos la suerte de trabajar en el cine cubano, que era de las, digamos, manifestaciones más reconocidas, con más proyección internacional. Y los carteles de cine cubano pues se iban a todas partes. Aquí se hacían exposiciones. No, yo trabajaba en el Instituto del Cine. Ah, ok. Y estaba la Cineteca, era parte. Y el director de allí, bueno, que era muy amigo mío, yo cada vez que recibía un premio se lo dejaba ahí. No se rían, ¿no? Son momentos y actitudes que tuve, pero todos. Primero conocí a Nico y luego casi inmediatamente a Scooby. Yo viajaba con cierta frecuencia, con relativa frecuencia a Cuba. Y cuando yo los conocí, ellos eran pues dos de los diseñadores de carteles más destacados de Cuba, ¿no? Ellos se hicieron muy conocidos en la producción de carteles para cine. Tenían una técnica muy primitiva, pero muy no ellos como dibujantes, sino la forma de la producción era en serigrafía, pero de una manera muy primitiva. Y que a su vez esa manera le dio a los carteles cierto toque, ¿no? Muy artesanal. Trabajé en la parte política, que era por supuesto muy complicada, muy difícil para uno, y la otra trabajé en la parte ya cultural, por supuesto vinculado más al cine, ¿no? Como trabajaba en el cine, pues tenía esa suerte de hacer carteles para las películas. Hubo una etapa muy prolífica, y esto permitió que tuviéramos una enorme cantidad de carteles, ¿no? Y mostrar trabajo, hice trabajos hasta algunos muy secretos, que no son secretos, no se deben decir, pero que eran también difíciles, o sea, eso también conllevaba algo, mucha responsabilidad para hacer. Yo era vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y tuve que venir en el 80 para trabajar con la organización del Consejo Mexicano de Fotografía. Iba a haber un coloquio internacional y entonces mis contactos básicos fueron con los fotógrafos mexicanos en aquel momento, aunque en el 80 también conocí a Rafael López Castro, por ejemplo, a Germán Montalvo también. Y con ellos compartí mucho, ya ellos tenían cierto interés, ¿no?, por la gráfica cubana. El pueblo cubano desde el año 59 con la revolución tiene un cerco, lo encierran los Estados Unidos, encierran todas sus posibilidades de desarrollo, entonces empiezan a hacer cosas de la nada, a crear a partir de la nada, con una vocación, con este espíritu socialista y a dedicarse a la juventud y con los pocos recursos que había, empezar a construir una identidad de país. Mira, yo creo que la etapa de Cuba fue muy, muy valiosa, en el sentido de que teníamos que trabajar con el mínimo de condiciones materiales, pero con el máximo de capacidad creativa, ¿no? Entonces a veces era lograr de muy poco, mucho. Entonces todos esos procesos de economía los tuvimos que vivir en esos años 70,
y que nos emparentaron con esta generación de cubanos que en los años 60 hicieron un ejercicio para ellos necesario, indispensable de sobrevivencia, y para nosotros por los recursos económicos que teníamos de la universidad. Entonces hay toda una generación de economía que vivimos que ahora nos da un sello, una manera de hacer las cosas. Yo no me considero influido, pero sí estimulado por el cartel. Ante todo porque, como lo dije en algún momento, por diferentes caminos, aprendimos que con pocos recursos, pero con mucha imaginación, se podía hacer cartel. Esa fue la primera enseñanza, si tuviéramos que hablar de enseñanzas, que con pocos recursos y una gran pasión, y del mismo tamaño que esa pasión, la imaginación, se podía hacer un trabajo notable. Tampoco quiero decir que nosotros somos los que sentamos la pauta y que los mexicanos todos copiaron a los cubanos. No es cierto, el mexicano ha tenido influencias de muchos otros lugares y de cierta manera también hay un decir muy particular donde pues, tiene en su identidad cada uno de los diseñadores que han trabajado y que trabajan todavía en México. Entonces lo que hizo Cuba en esencia fue buscar una economía para subsistir y eso les dio un lugar en el mundo. Su inicio como diseñadores, ¿no? No estuvo en el tiempo de las computadoras, ¿no? Un poco antes, ¿no? Yo creo que ahora ya asimilaron técnicas novedosas, me imagino, ¿no? Porque son gente muy capaz, ¿no? Pero su prestigio, su trabajo de diseñadores estaba ya muy reconocido, ¿no? Tanto en Cuba como en México. Desde que llegué, esencialmente me volqué hacia la docencia. Creo que es donde hay más campo, posibilidad de conocer más el diseño. Porque ya el hecho de diseñar o no, ya uno tuvo una etapa. En el aspecto de la docencia, pues, por supuesto que uno lleva su influencia sin pretenderlo. A veces yo soy muy cuidadoso en eso. Yo quiero que mis alumnos no sean copias fieles de mí, ni mucho menos. Que es muy importante la labor de ellos, porque ellos se adaptaron muy bien a este país y se metieron al tema de la enseñanza, ¿no? Entonces eso es una manera muy, muy buena, muy creativa de poder retribuir toda esta cosa de lo generoso de México. Lo que más aportan es este gusto por empeñarse en el ingenio, en la creatividad, en el análisis, sí importante, pero no determinante, de los medios con los que cuenta el diseñador. Con un lápiz, y a veces hasta sin un lápiz, un diseñador debe ser capaz de hacer un diseño gráfico. Yo creo que su entusiasmo por el proceso creativo podría, desde mi punto de vista, ser de las cosas ricas, importantes, que pueden estarle transmitiendo a sus alumnos. Supongo, y también lo sé, que deben ser muchas más, pero a mí me gusta subrayar este. Lo más rico de todo esto es que ganamos premio, nos enteramos, incluso por el periódico, que habíamos ganado un premio, nunca nos decían directamente, y lo mejor de todo es que eso no era como que para alimentar nuestro ego, sino, bueno, pues sí, ganamos un premio, qué bueno. Y hasta ahí llegaba. ¿Por qué? Porque no, ese no era nuestro objetivo, ¿no? En ningún momento hicimos esto por ese sentido. El trabajo sí creo que fue significativo en general, porque hicimos mucho trabajo, se trabajó mucho. Y en diferentes, como les decía, en diferentes tipos de actividades. Entonces, eso me permitió pues, hoy en día estar en México. No solamente por el cartel, sino por todas las actividades. Es el hecho de tener directamente nuestro país actuando, ejercitándose como diseñadores y compartiendo a través de las clases, de las conferencias, la experiencia de los grandes diseñadores cubanos. Si habían dado cuenta o si habían trabajado para como para proyectarse, ¿no? Y me decían que no, que siempre han trabajado,
y no se había dado cuenta de la dimensión que había alcanzado su trabajo. Eso es lo chistoso, ¿no? Que nunca se había dado cuenta de eso. Yo los fui a buscar a su taller en el que trabajaban y la verdad que me sorprendió ver de dónde sacaban la tipografía. Siempre te pedían que llevaras periódicos viejos o libros viejos y ellos recortando de los periódicos y de libros formaban las letra por letra, que linotipos ni qué nada. O sea, recortando las letritas hacían a veces sus carteles. Ya fui a Cuba, me entrevisté con la gente. La gente que estaban en Cuba, que pudiera entrevistar a la gente que estuvo en Cuba, que no hay mucha ya, muchas veces afuera ya. Y ver dónde había imágenes, dónde había carteles, porque ese es también otro problema. Porque no hay, tampoco existen los archivos en Cuba. Y tus imágenes o carteles que pudiera tener la familia de Ñico que hubiera guardado, y el ICAE que pudiera tener imágenes o cosas así, información. Y rescatamos sus carteles de muchas publicaciones, de diferentes publicaciones europeas. No tiene ningún original, salvo el que se hizo de besos robados. A veces era tan difícil, por esto de la tipografía que la recortamos, pedíamos permiso, a ver René, vente a rediseñar tus carteles. Usamos la misma tipografía, ven a decirme si sí, si no. Y así rehicimos, y yo creo que quedó bastante bien, ¿no? El catálogo es mi hijo, fue mi hijo. Es lo que te puedo decir. Fue mi hijo, que me costó mucho trabajo, porque tenía mucho trabajo en ese momento, y fue como un hijo para mí. Y pues lo conocí más, para mí es ya más importante conocer más a las personas, ¿no? Lo conocí más a la persona. Sí, nos hemos juntado en varios proyectos en común y ha sido una experiencia muy interesante. En el año 96 iniciamos el primer proyecto colectivo de creación colectiva, que le llamamos Salón Rojo, y ahí nos conocimos trabajando. Y el reto de esto era trabajar en equipo, trabajar entre diseñadores con dos máximas, si posibles. Aceptar la crítica y hacer la crítica, cosa que uno no está muy acostumbrado a ninguna de las dos cosas, ni a recibir críticas así como así, ni a hacer críticas de una manera más o menos coherente, porque uno dice, esto es malo, esto es una porquería, esto es una basura o cualquier cosa. Y el segundo, la amistad, para no herir y no difamar. O sea, cuando tú trabajas con alguien, el riesgo es que las evaluaciones, que los juicios, que el trato sea desleal. Mira, yo conocí a René por dos amigos, Eugenia Meyer y Pedro Meyer, el fotógrafo. Eugenia Meyer, la historiadora, la maestra en la historia. Y solamente me dijeron un día que si quería conocer al diseñador René Ascu, diseñador cubano. Y me dio mucho gusto. Yo dije que sí, porque yo conocía el trabajo de René. Y fue un encuentro muy grato. Nos identificamos, ante todo en una cosa, en la pasión por el oficio, por el gusto de diseñar, de hacer lo que hacíamos cada quien. Ñico, yo no sé exactamente en qué año vino para acá, pero lo conocí en Jalapa. No recuerdo el año, pero hace muchos años. Fue un concurso del Conaculta, de cartel, en que yo venía como representante de Conaculta, jurado como Conaculta, y él era jurado de acá, ¿no? Él y otros compañeros, y ahí nos conocimos. Y nos caímos espantosos, sí, horrible, porque de repente llegué yo, no sabía ni quién era, yo sí sabía quién era él, obviamente, porque bueno, digamos, cualquiera de los dos, si uno más o menos ha seguido lo que es la historia del diseño gráfico en Latinoamérica, digamos, son dos nombres infaltables, imprescindibles, ¿no? Digamos, con lo que fue todo el boom, el gran diseño cubano, ¿no? de la época de oro del diseño gráfico en Cuba. Y lo que me gusta es que sea una persona súper sencilla. Eso es lo que no se da cuenta. Digo, a veces le digo, es que no te das cuenta lo que sabes, pero él
Es lo que le interesa, es enseñar siempre, todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que admiro mucho de él, la sencillez de todo, siempre, del trato de todo, ¿no? Pero ya, no puedo decir más. Y yo digo que René Ascuy es mi hermano cubano. Ante todo, lo que nos hermana es esa pasión por el oficio. De tomarlo en serio, con mucho gusto. Y no al revés, no con mucho gusto y en broma. El gusto nos... Creemos que hacer el oficio es una gozosa responsabilidad el ejercerlo, ¿no? Y bueno, son dos grandes amigos, y son gente con la que siempre podemos contar para proyectos que tengan, que sean de cuestiones colectivas, de carácter colectivo, y también que tenga que ver algún contenido social. Siempre sabemos que contamos con la presencia de ellos dos, y entonces es muy importante el que se tenga esa confianza y esa seguridad. Qué bueno que estemos con ellos y que hoy vamos a cenar con ellos. Es una gran virtud. Y aparte que son grandes cocineros. Hemos aprendido a comer con Ascuy. Hemos aprendido a comer buena comida cubana hecha por sus manotas. Te iba a decir manitas, pero es que manotas. Los tostones los hace de manera insuperable. Es el que mejor los aplasta. Entonces, sin duda, es un beneficio, es una bendición tenerlos como amigos y como cocineros. Que bueno, quién sabe por qué, seguramente por la clase de gente que son, han tenido la fortuna de vincularse con mujeres sensacionales, como son Aída en el caso de Ñico y Lourdes en el caso del Negro Ascuy, ¿no? Y que bueno, son nuestros quereres también, ¿no? Por supuesto que las queremos y son unas viejas cabronas. Son grandes amigos, se quieren y se respetan mucho, y de esa manera se integra rápidamente al club de amigos, ¿no? Además de que es una persona extraordinaria, René Ascuy, es un ser maravilloso que siempre te prodiga cariño y mucha diversión, tiene muy buen humor, muy positivo, y entonces su trabajo es extraordinario, es excelente. Así que pues tiene todos los elementos para que uno lo adopte inmediatamente, ¿no? Es pura melaza. Como es negro, pues es melaza, ¿no? Yo quiero hacer una aclaración porque de repente se puede confundir con ese histórico amor que los mexicanos, sobre todo los veracruzanos, le tenemos a Cuba. Que eso es cierto, ¿no? Pero ellos los queremos por ellos, ¿no? Y a eso le añadimos pues el cariño que hay para el pueblo cubano, ¿no? Y admiración y un gran respeto a ese país, ¿no?